And today we are going to practice something that's not so difficult. What is the thing that we're going to work on today? The activity that we are going to work on today is how to get, or in this case, directions. Directions, all right? So here you have like a map, and in this map, you have to analyze. It says that you are here. Yeah, you are here. And as well, here you have four questions. In these four questions, it says how to get to the, in this case, only you have to analyze the place. Here you have to analyze the place, okay? And here as well, in the second part, you have the address. For example, kids, the number one, analyze, you have in this case. In the number one, you say, go straight along Main Road. Dice, sigue la calle Main Road. Ya, tú estás aquí, chun, 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 seguimos. Ahora dice, que giremos a la derecha o a la izquierda. A la izquierda. ¿En qué calle? En West Street. Ya, vámonos, por aquí, ¿no es cierto? Ahora dice, después dice que gire a dónde, ¿izquierda o derecha? A la derecha. A la derecha. Ah, ahora dice que está al lado de la librería. ¿Qué está al lado de la librería? El banco. El banco del Pichincha, que sigue con problemas. A ver, ya, van. Vamos a ver si es que sigue acá. Vamos a ver. Very good. El banco ha sido, all right? Yeah, that is the thing. Now, let's see it. In this case, we are going to do it again, okay? So, analyze, please. I am going to give you a couple of minutes. Les voy a enviar esto, ¿ya? Para que ustedes también puedan practicar o cómo hacemos. Ya, no pasa nada. Les envío. Yeah, there you go. No. It's, we are only practicing. We are practicing. No problem. Okay. Ahorita hay que practicar. Mañana ya no practicamos. Mañana directo a la acción. Okay. Yeah. Analyze in this case. So please, I like that you can analyze and then tell me. And what's number two? All right. So we already know that in the first one, then in the number one, it's the option is bank, okay? Teacher. Yes. Yo voy a apagar la cámara porque yo estoy trabajando desde el celular. Not a problem. Yo también, teacher, estoy trabajando desde el celular. Not a problem. I'd like to ask you, some of you maybe want to really go to the high school. ¿Quién de ustedes realmente quiere como que ir a regresar al colegio? Solo levante la manita nomás. Ya, ¿y quién no quiere regresar al colegio? Ya. Okay, Nicole. Now in my personal case, I do like go back to the high school. The things are much better. Adabella, maybe you have a question? Did you have a question? No? All right. If you have any kind of question, please let me know.
Martincito, what are you doing? Let's go with Martín. A ver, vamos a trabajar con Martín, ¿ya? Vamos. Vamos a hacer el número dos, Martincito. ¿Listo? Ready, Martín. Ya, ok, vamos a ver cómo nos va, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice por acá la instrucción? Dice, a ver, estamos aquí, mire, no se olvide, usted está aquí, ¿ya? Ahora dice, in this case we have, it says that, go straight on along Main Street. Dice que vamos por qué calle? Por Main Road. Ya, Main Road. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice que debemos pasar? La librería. Bakery. ¿Qué es bakery? Panadería. La panadería. Entonces, pasemos la panadería. Ya, ya pasamos. ¿Y qué más dice Martincito? En la tienda. Y dice que pasemos también la tienda. Tienda de juguetes, toy shop. Dice, está a su derecha al frente de la Casa Roja. ¿Qué está al frente de la Casa Roja? School. La escuela. Ah, let's see. School. All right. And then we have, excuse me, how do I get to the, and then we have, go straight on along Main Road, turn left at Middle Road, then turn right at the Station Road. It's next to the post office. What is it? Pet shop. Pet shop. What is the meaning of pet shop? Tienda de mascotas. Tienda de mascotas. Very good. And then the next is, go straight on along Main Road, turn left at the West Street, and go straight on. Y vaya recto. It's at the end of the street. Train station. Let's see. Cool. Very good. Excellent. Excellent. Very good. In this case. Okay, Emilia, anytime. It's my pleasure. In this case, we have conjunctions of time, of cause, and difference. The conjunction of time, we have after, before, while, when, and until. Y ustedes me preguntarán, ¿son todas esas las conjunciones que nosotros tenemos? No. Hay más. Existen más. Pero, but in this case, we are going to just analyze the thing or only the conjunctions that you have here. Okay, but we have more. Yes, we have more. Right? Probably in the next year, in the upper levels, you will see other conjunctions. But there are some of them that I like to that you will learn. The first one is after. What's the meaning of after? Después. Okay. So in this case. Si es que, por ejemplo, ya estamos dando la evaluación. Usted me dice, teacher, ¿me puede decir cuánto saqué? No. I am going to tell you your grade after all of your classmates finish the evaluation. ¿Sí? Y mire cómo utilizo el after a manera de conjunción y uno, dos ideas. And then we have before. What is before? Antes. 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 Yes. And in this case, before we use in the same time. Like, of course, before is the opposite of after. Like, for example, you have to wash your hands before you eat. Is that true? Yes. That is true, and that is a conjunction. Es lo que se hace, ¿no? Yeah. All right. And in this case, then we have while. What is while? Mientras. Mientras. You don't need the map while I'm here.
No necesitas el mapa mientras yo esté aquí. Okay. And then we have the next one is when. What's the meaning of when? Cuando. You can see when we get out of the city. Puedes ver cuando estemos fuera de la ciudad, cuando nos vayamos de la ciudad. And then we have until. Until. What's until? Hasta. No se olviden que aquí yo les había dicho que posiblemente ustedes encuentren esta palabrita también, till. Pero es básicamente lo mismo. Okay, until or till actually is the same. And then. Ah, por cierto, ¿saben qué significa actually? Desde ya les digo, no me digan qué significa actualmente porque no significa actualmente. Ya. En realidad. Eso. Muy bien. En realidad, de hecho, ya. Yeah. Es lo que significa actually. ¿Sí? Por eso yo les decía, actually, until, until are the same. De hecho, o en realidad, until o till is the same. Es lo mismo. Entonces, mire, actually no significa actualmente. No se confundirá, por favor. ¿Sí? Para decir actualmente, usted tiene que decir currently. Para decir actualmente, tiene que decir currently. Y una moneda o la moneda es currency. Por ejemplo, nuestra moneda es el dólar. Our currency is dollar. Y ahí tenemos los euros y demás. Qué chévere que es en inglés. ¿Ok? Ya. Yeah. Don't forget it. Ya. Yeah. All right. And then we have. Then we have because. ¿Ok? Then we have because. Bueno. Solo para que ustedes puedan ver mis huevos. Si es que nosotros vemos conjunctions, vamos a ver. En español tenemos una serie de conjunciones, ¿no es cierto? Miren, estas son las conjunciones. ¿Sí? Tenemos una serie de conjunciones en inglés, en español, pero por supuesto en inglés. Conjunctions. Entonces, miren. Que de la misma manera en inglés... ¡Ah, qué chévere! ¡Mire! Las conjunciones, las 100 conjunciones comunes. Entonces, si ve como que no tenemos solo las que yo les muestro, tenemos más. Y por supuesto que de estas conjunciones vienen como que los tipos. Las conjunciones coordinadas, subordinadas y las correlativas. En este caso habíamos analizado como que solo las de aquí, ¿ya? Las que son las subordinadas. Pero como ustedes pueden ver, como que tenemos algunas. A ver, déjame ver si es que... Bueno, por aquí ya... Bueno, es que aquí están en general. ¿Sí? Pero, a ver. Subordinated conjunctions. Ya, yeah, entonces, aquí están. Mire, por ejemplo. Aquí tenemos algunas, ¿ya? Entonces, todas estas, nosotros las utilizamos para unir, digamos, dos ideas. ¿Sí ven? No solo son las que nosotros teníamos. Entonces, estas son las unas pocas que ustedes tenían en el libro. Que decimos, por ejemplo, tenemos conjunciones de tiempo. Y aquí en el libro tenemos el after, tenemos el before, pero mire que también tenemos as soon as, until, wherever, whenever, now that. De concesión, de comparación, los pronombres relativos, de razón, de condición. En de condición, ahí tenemos un if y el unless, también el whether hay otro, de lugar, de adición y de forma o de manera. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso, como ustedes pueden ver, hay algunos, ¿sí? Pero no les quiero como que, digamos, cansar con los demás. De momento, ustedes sigan aprendiendo estas de acá que ustedes tienen. Estas de aquí que también son importantes porque a la brevedad o dependiendo cuán rápido usted se aprende estas palabras, pues le va a generar menos inconvenientes cuando usted tenga las evaluaciones o cosas así. ¿Ok? So that is the thing. Now, and then we have because. What's the meaning of because? ¿Por qué? Hay una forma informal que solo se le escribe así, cause, y que significa por qué. Pero es una forma informal. Algunos inclusive le ponen un apóstrofe aquí. Cause of you. Okay, but actually is the same. And then we have although and though. What is although and though?
Aunque. Yeah. All right. So in this case, let's see. Let's analyze. Vamos a ver. Subordinary conjunctions. Vamos a ver. Vamos a realizar un pequeño ejercicio de estas conjunciones subordinadas. Do you get upset? You lose. Mire, aquí sí. Dice que es una condición. What do you think is the right option? I'll go. Sí. Es como que yo le pregunto, ¿usted se enoja si usted pierde? A ver, ¿quién de ustedes se molestan cuando ustedes pierden algo? Ok. Algunas personas usualmente no nos gusta perder. No, como que ese sentido de perder es como que, ah, pero bueno. Yeah, in this case, did you get upset if you lose? Yeah, in this case you are if, que significa sí. Ahora, mire, cuando hablamos de razón, siempre vamos a ocupar un because. Y mire, ¿cómo dice? The rules weren't clear. No one explained them. Las reglas no estaban claras porque nadie las explicó. ¿Qué pasa si decimos sí? Las reglas estaban, no estaban claras. Sí, nadie las explicó. No tiene sentido. Las reglas estuvieron, no estuvieron claras, aunque nadie las explicó. No tiene sentido. In this case, it's because. And then we have, I was paying attention. What do you think? Because. Eso. No estaba prestando atención porque estaba distraído con la música. By the music. And then we have, our team won the game. Both teams celebrate together. Although, aunque nuestro equipo ganó el juego, ambos equipos celebraron juntos. Right? Both teams celebrate together. You want us to come to the game? Let us know the date. Sí. Eso. Si tú quieres que vayamos al juego, pues dinos la fecha. Okay. And then we have, we watched the movie. Because of leather seat. Excellent, leather seat. Y analice, mire, nosotros vimos la película porque estaba aburrida. Como que no tiene sentido. Nosotros vimos la película aunque esta estaba aburrida. Okay, yeah, that is the thing. All right, now, in this case, a ver, bueno, esto todavía no les he enseñado, así que no me voy a enfrascar en esto, ¿ya? De la cláusula principal, de los movimientos. No me voy a enfrascar en esto. Solo quiero ver lo de acá y está muy bien. Eso. Entonces, mis pequeños, my dear kids, don't forget, tomorrow, please be on time. I'll try to be some minutes before to the class in order that you can do this on time. We start the class at 11:30, so it means that you have to connect, you have to join to this session at 11:30 o'clock, 11:30. And by the way, ¿cómo yo digo esto? Excuse me, 11:30, ya. 11:30 es una de las formas. ¿Y la otra forma cómo era? Half past eleven. Yeah, ahí nomás. Recuerden cuando tenemos una hora con 30 minutos, decimos half past, y simplemente decimos la hora. Y ahí estuvo. Half past 11. Y ahí fue. No more. All right? Yeah. So my kids, see you tomorrow at 11:30. Be on time. God bless you. Have a lovely day and see you tomorrow. Bye-bye. Take care. Bye.